es momento de agarrar el control y comenzar una nueva partida aquí en Frecuencia Gamer los invito obviamente a que estén muy conectados con nosotros no solamente a través de los streamings sino también a través de la emisora cultural de la Universidad de Medellín los 940 AM ahí eh, todos los viernes a las 4 de la tarde Volví se escuchan este grandioso programa también eh, le doy un saludo a todos nuestros oyentes y a todas las personas que se conectan a través del streaming. El día de hoy me acompañan en la mesa de trabajo, nuestra o querida Aleja. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Juan, muy bien, feliz, feliz de estar aquí nuevamente contigo y en el programa. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, Ale, la verdad, siempre encantado de estar aquí contigo, eh, eh, con todos los chicos del equipo de Frecuencia Gamer. Y con todas las personas que nos van eh, a acompañar eh, en los diferentes espacios y traerles noticias nuevas acerca del mundo de los videojuegos. Así es, y bueno, hablando de eso, pues les cuento que para la sección de tendencia les voy a hablar sobre una serie, creo que querida por muchos, <laughs> vikingos. Uf. Y también, eh, oigan, una noticia que les traigo sobre Tesla. Está bien interesante para que estén muy pendientes de la sección de tendencias. Ahí está la sección de tendencias y por la otra parte nos acompaña eh, Carlos Salinas. Carlos, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Encantados de participar nuevamente esta semana con ustedes. Y no, pues chicos, para los que nos están viendo y para los que nos están oyendo, les cuento que el día de hoy hablaremos de la gran R de Rockstar Games. Y tocando esos temas retro, eh, tocaremos unos de, de las tantas entregas que nunca dejaron de ser temas polémicos y también tocaremos esos, esos humor de sátiras eh, extremas que nos acompañaba Rockstar. Entonces van a estar interesantes. Ok, bueno, gracias ahí por contarnos un poco de lo que se trae para nuestra zona arcade. Y por mi parte, recuerden, no se despeguen de lo que son las bandas sonoras, ahí estaremos contando. Un poco de aquellas bandas que, de, de esos videojuegos que tanto nos gustan. Los efemérides que pasaba un día como hoy. Y también, también les traigo eventos. Algo que está pasando muy chévere aquí en la ciudad de Medellín con Valle del Software. Y en los eSports les vengo a contar dos noticias. Una es que Riot Games hace como un nuevo lanzamiento de su nuevo logo. Y además un sitio de prensa. Y también les voy a contar sobre un documental que van a estar lanzando muy pronto, Son of Nunu. Entonces, para que estén ahí muy pendientes de lo que es eh, la sección de eSports. Y bueno, eh, en el día de hoy, eh, un tema que la verdad eh, a veces se vuelve polémico por algunas, digamos, por algunas personas que dicen, pero bueno, crear contenido es algo que puede ser... Eh, una pérdida de tiempo dicen algunos eh, crear contenido es, es, es fácil, no es fácil crear contenido, de eso ya estamos seguros aquí en Frecuencia Gamer es algo que requiere tiempo, requiere creatividad requiere de cierta manera o que te sientes a estudiar una herramienta de edición de video de edición de de, de imágenes, Illustrator, Photoshop, etcétera, etcétera, eh, o las diferentes eh, plataformas que hay para crear contenido, y obviamente que te pienses una estrategia y que te pienses cómo empezar a cautivar un público. El día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre cómo ser streamer y más en un nicho que son los videojuegos, que aquí en Colombia es un nicho pequeño y es dedicarse al tema de crear contenido para indies colombianos y latinoamericanos, y para eso, pues. Hoy nos acompaña eh, una persona que ha estado muy dedicada a ese tema de lo que es eh, la creación de contenido para videojuegos. Y nos acompaña Fideblaimit Cruz Moreno. Es de la ciudad de Fusa Gasugá, en Cundinamarca. Es psicólogo, eh, un gran aficionado a los videojuegos y las novelas gráficas, y los juegos de rol y supervivencia, que son sus favoritos. Blay. Bienvenido aquí a Frecuencia Gamer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirme participar aquí con ustedes. Pues no, la verdad encantadísimo de tenerte aquí en este espacio. Obviamente alguien que también le abre puertas a lo que es la industria de videojuegos, mostrando contenido, mostrando lo que hace el talento en desarrollo de videojuegos del país y de Latinoamérica. Eh, nada, pues... Eh, Fiebla, y para comenzar esta entrevista, pues a ver, alarguemos un poquito eh, esa hoja de, de vida que acabo de dar de ti, ese pequeño perfil. Cuéntanos más acerca de lo que has venido haciendo, de lo que has eh, estado trabajando como creador de contenido y también como psicólogo. Cuéntanos esas dos partes, cómo llegas a ese mundo desde la psicología a los videojuegos. Bueno, pues brevemente. Eh... Descuento, pues yo, yo estudié psicología, eh, la carrera de psicología. Ya me gradué hace ya seis años, más o menos, siete años. Wow. Trabajé en un colegio como docente y como psicólogo. Eh, salí del colegio, más que todo por cuestiones económicas del mismo colegio. Entonces, eh, a raíz de eso, decidí como hacerme independiente y retomé algo que siempre había querido hacer y era hablar de los videojuegos. En YouTube, yo ya tenía un canal, pero realmente nunca había hecho nada, absolutamente nada de subir contenido de videojuegos, porque solía ser un poco penoso de hablar y salir en cámara. Y pues realmente no sé, no me atrevía. Incluso mis primeros videos son muy. Muy tímidos. No sé, son como para dormir gente, son como muy simples. Pero sí. poco a poco le tomé confianza y me di cuenta de dos cosas: los videojuegos. Eh, son eh, han permitido abrirse en muchos campos y no solo en el del entretenimiento, ¿sí? Uh -huh. Entonces me he dado cuenta cómo los videojuegos eh, se aplican en la salud, se aplican en entornos empresariales. Entonces también me di cuenta que en Colombia muchas empresas han surgido para prestar esos servicios de crear videojuegos con entretenimiento, videojuegos para empresas, videojuegos para salud y entonces yo dije, bueno, pues es que dentro del campo de la salud que uno de los espacios dentro de la salud está la psicología, pues dije, veamos cómo podemos empezar a hablar de videojuegos colombianos e ir también integrando como cositas de psicología dentro de ellos, ¿no? Wow. A hablar tanto de la misma psicología de los videojuegos como hablar de cómo los videojuegos también tienen un eh, impacto y valor eh, para la psicología, eh, ya sea pues en espacios más que todo de, de salud, me, para trabajar con niños, trabajar en entornos educativos, trabajar uh -huh. la gamificación, entonces siento que ahí hay un, un gran potencial y más aquí en Colombia que se puede aprovechar bastante. Ok, es verdad todo eso que dices, además desde una mirada como tú como un profesional en psicología, que de cierta manera diría yo que puede aportar mucho al crecimiento de una comunidad al, al, acer, al, al acercamiento que pueden generar chicos y padres hacia lo que son los videojuegos y de cierta manera darles a entender de que hay ciertos videojuegos que como tú lo dices apoyan la gamificación apoyan la educación obviamente hay videojuegos que son netamente entretenimiento pero también hay videojuegos que ya están digamos como los deportes electrónicos generando ingresos para X cantidad de, de jugadores bueno, antes de, de, de seguir como todo ese tema de que te vuelves ya un streamer, que te vuelves ya un creador de contenido de videojuegos, eh, hablemos de, de, de ti eh, y de esa, y digamos de esa fantasía, de, esa, de, de ese fanatismo que tenemos hacia los videojuegos. Y digamos, no sé, si cuando estabas en una edad más temprana te imaginabas haciendo esto, eh, decías como yo quiero hablar sobre videojuegos o todavía no te lo imaginabas. Y, y si siempre quisiste de cierta manera adentrarte fue a la psicología o querías hacer otra otra cosa, pero mira ya el tiempo hacia dónde te ha ido llevando. Sí, pues. A ver, por lo general, yo eh, pertenezco a una familia eh, más bien como de, de, de clase media. Uh -huh. Y digamos que yo tuve eh, mi primera consola, eh, es como la consola que gran parte. De los colombianos conocen y han tenido en algún momento en su vida, y es en verdad la copia pirata de la Nintendo, que es la Polystation. Eso fue mi primera consola. Sí, ahí tuve, sí. pude jugar Mario, pude jugar el primer Aladdin, pude jugar el famoso Circus, eh, Motorbike, bueno, tantos juegos que uno podía tener ahí, pues a pesar de que era una una consola pirata, ¿no? Pues, eh, pero imagínense los papás de uno, pues de pronto no tenían como mucha idea de eso y uno le decía no, yo quiero tener algo como de videojuegos y lo primero, pues que encontraban en un San era era esa consola. <laughs> y eh, sí, a partir sí. de ahí, pues ya tuve la oportunidad de, pues un familiar alguna vez tenía un Play 1 y pude jugar por primera vez Resident Evil. Eh, yo ya estaba un poquito obviamente más grande. Y desde ahí yo dije, no, pues esto es, esto es maravilloso, o sea, esto es una cosa increíble, pero pues yo no tenía como acceso a los videojuegos. Y cuando tuve el primer computador, por allá estaba yo en noveno grado, tuve mi primer computador y ahí yo lo que hice de primeras... Pues fue instalar juegos. La, primero <laughs> instalé la Encarta y ya después los juegos. <laughs> encarta, digamos es historia patria. <laughs> Ajá, la Encarta, entonces imagínese. ¿Quién no tuvo Encarta? Digamos que Encarta también traía sus propias jueguitos, eh, en los cuales sí. eran pues como interactivos. A mí yo quiero, aquí a como abrir un paréntesis, yo recuerdo en Encarta cuando uno podía hacer como los viajes, eh, no sé, cuando en, en Egipto, y se podía Los como caminar por entre sí. eso era como unos viajes interactivos y tú podías como protalla. viajar por las <laughs> por las pirámides y por ciertos lugares que o sea que no era normal creo que en ese tiempo no, todavía no estaba el Google Earth o si estaba todavía no estaba habilitado para todo el mundo no todo el mundo lo tenía pero en carta era un lugar la verdad muy chévere donde uno podía explorar obviamente cuando tú ya te lo explorabas todo cierto sea, como todo lo interactivo tú decías sí. como bueno y ahora qué hago <ríe> <Total>. <ríe> Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ahí uno se da cuenta, por ejemplo, cómo en Encarta esos entornos interactivos hechos en 3D, que uno podía sentir como si también fueran un videojuego, pero tenían, un, un, por ejemplo, un, un, eh, un objetivo más educativo. Entonces, por ejemplo, digamos, en, en ese momento yo instalé juegos, probé juegos y me di cuenta, pues, de lo maravilloso que son. Y a medida que fue pasando ya, pues, el tiempo, cuando ya llegué a la universidad, pues yo, yo quería eh, inicialmente ser esto, ingeniero en, en sistemas, okay. pero digamos que la parte social me interesaba mucho y pues el, muchos también me decían, no, la ingeniería en sistemas ahorita está como muy llena de gente, entonces me fui por lo social, dije, vámonos por la psicología y ahí pues en la psicología que aborda, o sea, la psicología está en todo lado donde un ser humano esté. Sí. entonces hay psicología está laboral está en el entorno estudiantil está en, en o sea en muchos lados no en la misma salud o sea hay psicología de la salud hay psicología hay eh, mejor dicho podemos oh. ver de todas hay primeros auxilios psicológicos hay en, en todo lado donde haya un ser humano ahí puede estar la psicología puede trabajarse con la psicología oh, okay. y pues ahí ya los videojuegos los fuimos lo, me, me di cuenta que en los videojuegos se podían eh, también tener y hablar de temas de psicología y utilizarse como con un objetivo educativo ok, de pronto ya en tu experiencia como psicólogo, eh, de pronto lograste llevar algunos juegos hacia tu clase o, de, o digamos ya ahora ya los estás implementando ¿Cómo, cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo o si ya lo has pensado implementar, de pronto ya tienes un plan así de como conquistar el mundo, <laughs> que nos puedas compartir pues a ver, la primera vez que utilicé como un videojuego en un entorno educativo fue en mis primeras prácticas de psicología, ya que estábamos trabajando con los niños, eh, todos estos temas de, del acoso por internet, del sexting, entonces estábamos hablando de estos temas y yo dije, bueno, pues la idea de llegar a sí, ellos sí, en parte de, de mis prácticas era como decir... Bueno, son niños, la idea es no no llegar con estos temas con solo videos y decirle miren estos videos, miren lo malo que es, no lo hagan, sino vamos a abordarlo de una manera diferente. En esa época, ahí sí no me acuerdo muy bien, había una pequeña plataforma que le permitía a uno crear como videojuegos uh -huh. donde un muñequito se movía por unos, como unos caminitos, como si uno lanzara unos dados y se movía por unos caminitos y en cada punto que llegaba habían como preguntas y lo que hacíamos con los chicos era que ellos, la idea era llegar al final, pero tenían que resolver las preguntas. y si no las resolvían, pues no podían llegar. Entonces hacíamos como pequeños equipos y todos como se motivaban más, ah, sí, yo me acuerdo del tal respuesta, ah, sí, yo me acuerdo, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Y ahí trabajamos un poco esa parte. Obviamente fue un trabajo muy corto, muy sencillo, pero ahí me di cuenta pues del potencial que tienen los videojuegos en la parte educativa. Incluso hoy en día, pues eh, eh, he también usado como algunos videojuegos ya más conocidos, no necesariamente colombianos, para hablar de algunos temas eh, en, el, en el canal. Sí, por ejemplo, uh -huh. alguna vez con Assassin's Creed eh, abordé, por ejemplo, las pinturas renacentistas que uno puede encontrar en lo que es Assassin's Creed 2, que uno puede ver muchas pinturas renacentistas. Sí. Por ejemplo, uh -huh. en un video abordé todas esas pinturas, quién las hizo, wow. eh, en qué época. Entonces uno se da cuenta que en los videojuegos pueden encontrar muchas cosas interesantes para, para aprovechar en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, para enseñar historia, enseñar historia del arte, bueno, o sea, tantas cosas. Exactamente, yo recuerdo que hace, creo que fue el año pasado, que hablamos de un profesor que estaba utilizando este videojuego para dar clases de historia porque precisamente tiene muchas cosas que, que de las que uno puede, digamos, sacar para enseñarle de una manera diferente a los estudiantes. Creo que eso es algo muy positivo porque creo que a medida que vamos avanzando en los videojuegos, no solo eh, aprendemos inglés, que es como lo que más, o es como por lo general lo que más dicen los jugadores, que los videojuegos les han enseñado a desarrollar, digamos, esta parte de, del idioma. Y, y nos damos cuenta que en realidad tiene mucho más allá. O sea, no solo es un idioma, sino que también es historia. Es, eh, digamos, también, siento que los videojuegos enseñan mucho el trabajo en equipo. O sea, son muchas Exacto. cosas que, que abarcan y que, que tienen muchas cosas positivas que aportarle. No, que okay, es verdad. Todo esto que nos dice Aleja. Eh... Pide, ya volvemos contigo porque nos vamos a ir con claro. nuestra primera sección que es Zona Arcade. Bueno chicos, aquí con Zona Arcade, como les comenté que hablaremos de la gran R de Rockstar, eh, nos remontamos al 2006 y es de que hablaremos de Bully. Si bien es un videojuego que causó mucha controversia, acá les resaltó que es un videojuego de clasificación T. Para adolescentes. Entonces empezamos por ese lado y ya en cuestiones técnicas es de que Rockstar eh, pues fue desarrollado por Rockstar Vancouver para la PlayStation 2 y por Macdor Software para Xbox eh, y Microsoft. Y ya contándoles de la historia es de que todo comienza con Jimmy Hawkins, el cual es un muchacho que ya han expulsado de siete escuelas. Y cuya madre ya, pues, se ha casado por décima y en este caso con un tipo que está aquí en la plata, <laughs> ya porque Jimmy no se lleva bien con ninguno de los dos y es más es bastante conflictivo. Pero entonces eh, estos lo dejan en la academia Bulworth hasta que acabe su luna de miel, la cual afirman que va a ser en un año. ¿Mm? Eh, dicha academia es lo peor que del país pues según se dice en el propio juego y en, to en toda esta academia se concentra eh, lo peor tanto de parte del alumnado como de profesores <laughs> ya porque nada más con llegar ya habrá un par de personas que te quieren partir y no va a pasar ni cinco minutos antes de que ya te hayas ganado pues unos cuantos enemigos y ahí es cuando entonces conoces a Gary Alguien que será tu amigo y te orientará por la escuela. Y también conocerás a otro chico que se llama Pete. Sin dejar de lado que Gary lo manipula bastante y básicamente esa es la introducción. Ya una vez nos dejan en claro en el antro que estamos de academia, <risa> <risa> pues no nos quedará más remedio que integrarnos de la mejor manera que podamos ya porque el mapa consta de la academia y distintos distritos de la ciudad que se desbloquean según avanzas con la historia. Eh, no es muy grande, pero para el juego tampoco es que lo requiera bastante. Y es, es de que vale la pena resaltar que un mundo con suficiente contenido no tiene que ser supremamente grande para darle vida a un videojuego. Ya entonces, porque las misiones consisten en hacer favores a ciertos personajes. Ojo, hay que tener en cuenta que los diferentes iconos que se despliegan a, alrededor de la, eh, del mapa no son todas misiones principales para avanzar en la trama, ya que hay otros trabajos que nos permiten obtener ya sea más dinero, lugares donde vivir, entre otros. Ya el juego se clasifica por capítulos y las mecánicas son más parecidas a los diversos GTA que la franquicia nos ha presentado pero con diversas variaciones uh -huh. por ejemplo si te quedas despierta hasta muy tarde te vas a desmayar y para cuando te despiertes ya te habrán robado pues <laughs> y hay algo que ya seguramente mientras a medida de que hablaba se lo habrán planteado para los que no han jugado de pronto el juego es que siendo un juego que se desenvuelve en una academia las clases pues no pueden faltar <laughs> Y pues cada tiempo sonará el timbre mostrándonos a qué clase debemos dirigirnos y teniendo cierto tiempo para asistir. En ella, según el tipo que sea, tendremos diferentes ganancias para el personaje, ya sea movimiento, ropa o persuasión, entre otros, ya que estas eh, clases se componen de pequeños minijuegos correspondientes a la temática de la clase, ya sea clasificar países o... O tocar ritmos para la clase de música o eh, según como sea la clase. Ya porque para tocar lo último es de que tenemos dos tipos de autoridad. La policía en la ciudad, que si te atrapa te llevará a la academia. Y los profesores, que esos hijos de madre, sí ponen problema por todo. <laughs> y en la academia interactuaremos ya con diferentes bandos. Que pues en este caso... Lo diré como los, el, se nombró en este juego que fue traducido más al español de España, y es de que están los empollones, que para nuestro léxico serían como que los frikis, que son inteligentes, pero físicamente tienen la fuerza de un niño pequeño. <laughs> los macabras, que son más que todos los malotes con chaqueta de cuero, puro Pulp Fiction. Y los pijos, que son los chicos ricos que te miran por encima del hombro, pues y los musculitos que son pura fuerza bruta pero no tienen pues, más de dos neuronas ahí es cuando recalco lo que mencioné en un principio que es de que Rockstar tocando temas polémicos pero sin dejar de satirizar el extremo sus personajes lo cual nos da como buenos toques de comedia en este juego y ya pues eh, en el transcurso del juego abordaremos diferentes niveles de respeto con ellos sin dejar de, de lado que también está otro grupo extra, que están Los Abusones, si es una banda no oficial, pero está presente, ya porque acá, contemplo pues de una forma muy, contenida lo que, todo lo que nos puede ofrecer este mundo, ahí porque si bien hay diferentes bandas, eh, el conflicto realmente depende del jugador, sí, y pues eh, queda súper abierta la invitación, porque es un juego que, Da mucho de qué escudriñar ahí. Literalmente. Okay. Ahí está lo que es bullying, para aquellos que les gusta como ese, este, este tipo de videojuegos, pues si es, que si les gusta el San Andreas, ¿qué te da San Andreas? Pues Bully también, ¿cierto? Entonces ahí está, además de que está basado en una historia más, digamos, desde de lo que pasa muy, en un muy, colegio. Muy charro porque. Pues era lo que decíamos ahora, todo, todo, los diferentes temas que tratan los videojuegos, muy charro, uh -huh. porque yo siento que acá estaban trabajando también el interés. Uh -huh. O sea, como que se, se muestran muchas cosas que se viven obviamente a diario y que y que muy, muy charro como, como lo cuentan. Es, está, está muy chévere, la verdad. Ahí está. Como los satirizan, pues el, el tema del conflicto escolar. Si bien, entonces ahí es cuando recalco que en este juego, por si nos está escuchando alguien más mayor, es de que <risa> <risa> eh, si en este juego en el conflicto solo depende de nosotros, porque acá en el, también de las diferentes mecánicas de que podemos interactuar conversando con los estudiantes, podemos mediar, intermediar con ellos. Ahí queda mucho más la invitación a explorar cuáles son esas alternativas que podemos eh, realizar para recorrer toda nuestra trama de historia. Ok, bueno, no. Salinas, muchas gracias eh, por desbloquearnos, como siempre. Videojuegos en zona arcade y obviamente queda la invitación a que ustedes, eh, quienes nos escuchan, eh, vayan, lo jueguen, si lo tienen, o que lo descarguen, o que nos escriban cómo, cómo conseguirlo de buena manera, ¿cierto? De buena manera. <laughs> y bueno, por mi parte, les cuento que en las bandas sonoras nos acompaña The Bully y uno de sus soundtracks, Vendetta Nerds. Eh, también nos acompaña en uno de sus soundtracks The Net for Speed, porsche un Lashet, también eh, de una de las series que en esos momentos está, digamos que como en su apogeo, aquellos que jugaron Cuphead. Pues entonces espero vayan a Netflix y, y vean lo que es Welcome to the Cophead Show. Y así mismo se llama su soundtrack. Es el soundtrack con el que inicia la serie. Y también eh, un, un soundtrack más que nos acompaña. The Monster Hunter Rise. Proof of a Hero. Ahí nos están acompañando los soundtracks. De, para esta semana, para que ustedes vayan no se las escuchen, los viernes a las 4 y 30 y pues obviamente vamos a escuchar The Cuphead Welcome to the Cuphead Show Bueno, espero les haya gustado esta canción, recuerden que siempre se escuchan todas las canciones del programa por los 940 AM eh, todos los viernes a las 4 de la tarde y también vámonos con efemérides para el viernes ¿Qué pasaba ese viernes en un día como hoy? Eh, entonces, 25 de febrero de 2020. Muy cerquita, pero ¿qué pasaba ese 25 de febrero? China estaba mo mon monitori monitorizando WeChat y Twitter para silenciar a los usuarios que filtraran datos del coronavirus. ¿Mm? Ahí, está, pues, devolviéndose al 2020. Para muchos el 2020 no existió. <laughs> es como un, un año en el que uno como, ¿What? ¿Qué pasó? Cierto, a muchos. Esto también va a en nuestro año. <laughs> sí, algo así, algo así, algo así. Eh, también nos vamos a lo que es eh, 25 de febrero de 2010, iTunes Store llega a, las 10, 000, a los 10 mil millones de canciones descargadas. También 25 de febrero de 1998, el Pentágono sufre el mayor ataque de piratas informáticos de la historia. ¡Wow! cosas es que uno dice, wow, o sea, que si ¿Sí pasaba no pasaba, si sí. ¿Sí pasaba aquí viene un bien bien chévere y creo que lo estábamos hablando antes de iniciar el programa en una de las llamadas sobre los virus, que, que quien descargaba cosas de Softonic <laughs> entonces un 25 de febrero pero del 2002, Kimberly Bambeck eh, eh, Gigabyte, así como que se hacía llamar ella, crea el primer virus en C Sharp ahí está, en, el, sí. en ese lenguaje y por último 25 de febrero del 2020 estas efemérides estuvieron muy cerquita eh... ah bueno por... bueno ahorita lo digo Eva, eh, EA banea a todos sus juegos eh, a todos sus juegos a un streamer creo que esa, esa noticia se escuchó de FIFA Kurt Kurt eh, 0411 Penech por criticar a la compañía. Eso como que salió en noticias. Y 25 de febrero de 1981 despiden a 1.500 empleados de Apple, incluyendo a la mitad del equipo de Apple II. Black Wednesday en Apple. Ahí estaba. Ahí están los efemérides para que recuerden cosas, lo que pasaba un día como hoy. Y volvemos con nuestro invitado. Ahora sí, eh, nuestro querido eh, Fede. Fide, Fideblay, ahí se me escapaba, no lo no quiero grabar bien, 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 bien el nombre. Antes de eso, no sé si de pronto nos quieras contar, porque tu nombre es bien curioso aquí en Colombia. Fideblay, te pregunto, ¿habrá una, hay, ¿hay una historia detrás de ese nombre? ¿Cómo nace ese nombre para ti? Además, que te hace único, te hace único. Sí, hay una historia un poco, pues es sencilla, ¿no? Mi, mi papá se llama eh, Fidelino, mi uh -huh. mamá se llama Blanca. Lo que hicieron okay. fue unir como pedacitos de la, del primer nombre de cada uno. Ajá. Y el mit, si no sé si lo sacaron de alguna película o algo así. Por, a mi papá le gusta ver como esas películas de, de rusos así, todas raras, y ahí está. Ah, bueno, ahí está la historia del nombre. Sí, la verdad, bien curioso ese nombre. Por aquí, antes de iniciar la, la transmisión, le preguntaban que si tenía tocayos. Y yo creo que eso sí, no, es, es como algo imposible. Eres único. Difícil. <laughs> Chévere, eres único en Colombia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora sí, hablemos de lo que es crear contenido. ¿Cómo entras? ¿Cómo te sumas a este mundo de crear contenido? Obviamente, dirigido al mundo de los videojuegos. ¿Con qué iniciaste? Eh, ¿Cuáles cuál han sido esos retos que te ha tocado afrontar para, de cierta manera, mantener tu contenido eh, activo, tu canal activo? ¿Y cómo ha sido ese crecimiento? Pues al principio, eh, digamos, yo no tenía como mucha frecuencia de subir mis videos. Yo, digamos, empecé como primero experimentando a ver cómo me iba a ir, subía como algunas, algunos fragmentos, cositas de videos, y después dije, no, bueno, pues empecemos a organizar. Eh, lo primero que hice fue pues adquirir como un computador un poquito mejor ya que pues tenía que editar y los programas de edición de video pues siempre requieren un poquito de, de, de fuercita. Entonces, eso fue lo primero que hice. Ya poquito a poquito he ido como consiguiendo algunas cositas para grabar, en, pero inicialmente pues mi objetivo era como subir a ver cómo me iba, ¿sí? Pero a medida que me fui como organizando un poco, me di cuenta como, como el interés de la gente fue incluso en la pandemia, el, el principio de la pandemia, cuando dije... Bueno, aquí es el momento como de aprovechar un poquito que todos estamos encerrados y empezar a mirar qué cosas puedo empezar a subir como con un poquito más de organización. Uh -huh. Incluso fue más o menos para inicios de la pandemia que salió un jam que hicieron, que se conoció como el State at Home, ¿sí? el quédate en Casa, uh -huh. y era como un jam de, de cuatro días de hacer videojuegos. Eh, relacionados como con esta situación de la pandemia y las dificultades que se presentaron, eh, con, que se estaban presentando en ese momento con el inicio de la pandemia. Y ahí fue cuando yo me di cuenta pues, de, de, de la gente que estaba haciendo videojuegos eh, y yo dije, pues eh, aquí hay un nicho también interesante y es mostrar videojuegos que se están haciendo en Colombia y de la gente que está empezando a participar en Jams y todo y se está motivando a crear videojuegos, a asociarse. Y ahí me di cuenta que ese era un buen punto para hablar, porque es que yo colocaba en YouTube videojuegos colombianos y realmente no salía uh -huh. nada. Sí. Nada, o sea, no salía nada, o salía información como que no era muy clara, o no especificaban sobre los videojuegos. Incluso muchos estudios en ese momento eh, todavía ni siquiera tenían como canal de YouTube o información sobre ellos. Incluso hoy en día todavía hay estudios que es muy difícil encontrar información de ellos en, en la web, de los casi 50, 60, 70 estudios colombianos de videojuegos que hay. Entonces ahí me di cuenta, no, pues la idea es como mostrar los videojuegos, ya sea las demos o si yo los consigo, lo que sea, ir mostrando, ir mostrando y que la gente conozca que aquí se están haciendo videojuegos. Uh -huh. eh, ¿Hace cuánto iniciaste, digamos, con este tema ya así profundo, temas de videojuegos? ¿Cuánto llevas ya creando contenido? Si hablamos de creando contenido sí. tres años uh -huh. y si hablamos ya de, de, de los videojuegos colombianos pues inicié en el 2020 más o menos incluso para abril del 2020 fue cuando desde subí el primer videojuego colombiano del que empecé a hablar y ahí ya Desde la hasta jam. ahorita desde la jam desde ese jam ah Exacto. ok no súper porque de cierta manera es una labor eh, yo digo que bien bonita eh, se suma lo que también hemos venido haciendo nosotros, el mostrar eh, las desarrolladoras, las diferentes miradas que tiene la industria y el ecosistema de videojuegos, no solamente hablando de desarrolladores, sino hablando de las otras, digamos, eh, independencias o las otras eh, ecosistemas que tiene la industria de videojuegos. Y obviamente es mostrar... ¿Cómo es que eso se está viviendo aquí en el país? ¿Qué es eso tan raro que para algunos dice como que, uy, no sabía que eso existía, no sabía que había tanto talento, porque a veces se han sorprendido también con el talento en desarrollo, eh, o no conocían los eventos, o artistas. Exacto. Entonces es súper bonito en cuanto a que haya gente creando contenido, personas como tú, hacia la industria de videojuegos. Además, que se le suma un perfil profesional, o sea, no es alguien... Que, que dijo como que hay eh, me voy a dedicar solamente a eso. No, a ah, mira que tiene una mirada profesional, es un psicólogo y le está apostando a eso y de cierta manera ya crea su contenido alrededor de todo lo que es la industria de videojuegos. ¿Cuál ha, cuál has, ¿Cuáles han sido los retos que pronto te has encontrado en este mundo de crear contenido? No sé si pronto podemos hablar de en cuanto a la tecnología. A veces piensa la gente que se necesita mucho para crear contenido. Sí, sí, pues realmente, por lo general cuando uno ve, pues streamers con muchos seguidores, con muchas visualizaciones y también lo mismo canales de YouTube de personajes que también eh, comparten sobre videojuegos, pues uno siempre ve un, un, todo un equipo de, de, yo creo que de millones de millones de pesos ahí, donde hay eh, computadores, pantallas, luces, cámaras, hasta gente contratada para edición y todo eso. Y uno siempre se pregunta si o puede competir con ese nivel o puede realmente llegar al menos a un nivel eh, en el que pueda compartir y que la gente de todas formas le guste. Uh -huh. Y pues digamos, no me he sentido mal en cuanto a lo que tengo, pero con lo que tengo es con lo que he podido trabajar y poquito a poquito que he ido pues, también teniendo, obteniendo ingresos de otras cosas, pues ahí es donde he invertido también como en mi espacio de trabajo y todo. Y digamos que otros retos son más de la misma gente. Uh -huh. Por lo general, a veces cuando uno muestra videojuegos colombianos, hay gente que de pronto ni primero ni cree que sean videojuegos colombianos. Sí, y nos a ha veces pasado. hay gente, sí, y a veces hay gente que incluso eh, los infravalora sin haberlos probado y sin haberlos jugado. Gente sí. que dice, No, yo no creo que eso vaya a ser bueno. Y uno dice, <laughs> pero es que no lo has probado. No lo has pero probado. ¿por o sea, qué no te das el beneficio de la duda. Ajá, con con, con, Cristés, con con cristales, el juego que incluso uh -huh. ustedes ya por ahí compartieron que mañana, mañana va a estar gratis. O sea, ah, mañana, no, el jueves sí va a estar. Mañana ajá, va a estar debemos gratis. Sí, el jueves debemos estar. Eh, mañana, eh, ¿cómo se mañana, dice? Es jueves, mañana. es jueves. Hacer a, hacer spam para que mucha gente llegue a descargar el juego. Sí sí, por ejemplo con ese juego la gente me escribía yo no creo que ese juego sea colombiano. O algunos decían, colombiano, eso no, eso no va a valer ni un peso. Yo les decía, este juego, este juego lo han aclamado la prensa japonesa y que un juego sea aclamado por prensa japonesa, por prensa de otros países, es una maravilla, uh -huh. es una maravilla. Entonces, digamos, a veces no, no, las dificultades no son solo técnicas, sino de la misma gente que a veces no cree en la misma gente de su país. Entonces yo digo, por favor, la gente uh -huh. tiene que entender un poco más de que acá hay un potencial grande, y que deben darse cuenta de que los desarrolladores están dando lo mejor para sacar adelante una industria muy, muy, muy poderosa, muy poderosa, que es la de los videojuegos. Ah, así sí, es. sí, totalmente, aparte de que, eh... pues es que es, es, no sé cómo llamar a eso, porque es que creo que eso va muy ligado a la cultura, no sé si decirlo. Sí. Colombiana, y es que siempre es como que no, eso tan wow, eso no lo eso no lo han, eso no lo han hecho acá. Y realmente uno viendo solamente los, los Game Jam, que son espacios donde te dan dos, tres, máximo, cuatro, no sé si han dado más de cuatro días. Eh, ah, bueno, sí, por ejemplo, en el festival han sido como 15 días, pero en general son muy pocos días para desarrollar unos juegos que uno dice para haberlo desarrollado en estos días han sacado cosas súper guau wow, que uno dice, Dios, o sea, ¿cómo hicieron para lograr algo tan chévere, tan bonito, sobre todo? Y, y también hay algo que, que estaban hablando en estos días. Y es que lastimosamente, y creo que lo hablamos en el programa pasado, antepasado, sí. eh, y es que lastimosamente acá hay demasiado talento pero precisamente como no hay como esos eh, esas ventajas no sé si decirle ventajas se están llevando ese gran talento hacia afuera y entonces claro cuando sacan un muy buen producto muchas veces pueden haber detrás demasiados eh, colombianos pero obvio como lo hicieron en otro país entonces ay sí wow a los colombianos uh -huh. les encanta lo extranjero, uh -huh. pero cuando les están mostrando algo que no, mira, esto lo hicieron fue acá, desarrolladores colombianos, entonces dicen como que, ay, no, eso no tiene mucho valor. Entonces <laughs> sí, creo que, que la cultura es la que ha influenciado mucho ahí. Ay, es verdad, Aleja, es verdad. Bueno, ya volvemos contigo, Fide, y claro. porque nos vamos con nuestra siguiente sección, que son los eventos. Bueno, rápidamente en los eventos les cuento, si no saben, Valle el Software, uno de, eh, de los espacios que se abre aquí en la ciudad de Medellín, que trae diferentes charlas, talleres y, digamos, espacios para que si tú quieres aprender, quieres educarte, quieres conocer sobre las diferentes industrias 4.0 que hay eh, en el mundo, pues estos espacios son para ti. Hay charlas de modelo 3D, identidad de marca, acercamiento a la robótica. Eh, arquitectura de la información y creación de personajes de videojuegos. ¿Cómo se acercan o cómo, digamos, conocen sobre eso? Van ya sea al perfil de Ruta N, ¿sí? Ruta N Medellín, o van también al, al sitio web, eh, uy, se me escapó el sitio, ruta n. Eh, gov y ahí van a conocer toda la oferta que hay en charlas, talleres y espacios. Para, estas nuevas, para esta industria que está creciendo bastante. Y ahora nos vamos con nuestra sección de tendencias. Bueno chicos, les cuento que eh, les traigo una noticia sobre Tesla y es que esta empresa planea añadir videojuegos de Steam a sus vehículos. Tesla está trabajando para que los juegos eh, funcionen dentro de sus vehículos según Twitter. Tuiteó este martes el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk. En respuesta a una publicación de Twitter de Ryan McFree, periodista especialista en videojuegos, en la que le preguntaba sobre una versión del Cyberpunk 2077 adaptada para el Model S y el Model X, Musk dijo que Tesla está trabajando para añadir una amplia biblioteca de la plataforma de distribución digital de SIM a sus vehículos. Además, el empresario confirmó que Cyberpunk se instalaría en el Cybertruck respondiendo con un emoji de 100 a otra pregunta y se espera que la camioneta eléctrica llegue al mercado en el 2023. Así que, bueno, esperemos a ver qué más nos puede traer este señor que imagen? cada vez sale con... Con una locura, lo de los robots, del año pasado que hablaba. Exactamente. Ya que llegaremos a tener robots cada uno en su casa, yo llamando al robotín, por favor, tráeme un café, desde empezar el en vivo. Eso me hace recordar a la serie que hay en Netflix sobre eso, que es Mejores que Nosotros. Hoy es sí, muy buena, serie es para muy que buena se la vean, porque ahí que hablan sobre, digamos, sobre esas, esas realidades que yo a veces siento que no están como tan lejanas. Y por otro lado, les cuento que, un año después del final de Vikingos, tras seis temporadas, llega su esperado spin-off Valhalla. Lo más importante y esperado es que la fecha de estreno es muy pronto, viernes 25 de febrero, es decir, ya. A continuación, pues les cuento que el primer cambio lo encontramos en la dirección y es que el director, pues que eh, estaba, que es Michael Hirts, eh, será sustituido eh, por. Jeb Stuart. Sí, Jeb Stuart. Y otras de las novedades es que tras pasar en España vía TNT, este spin-off se muda a Netflix. Y les cuento también que si eres fan, tienes que saber que Valhalla está ambientada más de un siglo después del final de su predecesora, es decir, en el siglo XI. Además, les cuento también otro dato que me parece interesante: es que va a contar con un total de 8 episodios. Así que muy pendientes, porque este viernes 25 de febrero será su lanzamiento. ¡Wow! ¡Súper, súper, súper! Eso, y a quién no le gustó Valhalla? ¿Veis que Valhalla? ¿A quién no le gustó Vikingos? Vikingos. A, mí me, a mí me gustó mucho y la verdad es una serie que recomiendo que, que se vean, no solamente por el tema de historia. Porque a veces, o sea, a mí me encantan las historias de lo que pasaba con las culturas. Y los vikingos siempre han sido como, como, ese, como esa nube ahí, como bueno, ¿y qué pasó con ellos? Ellos llegaron a Latinoamérica, no llegaron, sí llegaron. Eh, ¿Dónde estuvieron? ¿Cuáles fueron esas guerras que de cierta manera vivieron? Y pues bueno, súper chévere. Ahí, Aleja, muchas gracias. Que estén muy atentos, obviamente, con esta nueva serie que se trae y que se viene. Y ahora nos vamos con nuestra sección de eSports. Bueno, les cuento que en la sección de esports, Riot Games, como, como siempre es una de las empresas de las cual más hablamos aquí en esta sección, eh, les cuento como parte de una expansión para su marca Visual, Riot Games, eh, compañía desarrolladora, pues obviamente de grandes títulos como lo son los League of Legends, Valorant, entre otros, reveló oficialmente el nuevo diseño de su icono logotipo, ¿sí? con un nuevo aspecto en todos los puntos de contacto. Además, que también va a lanzar eh, una página web propiamente para todo el tema de prensa. Entonces, tú entras a esta página web y vas a encontrar todo lo que está sucediendo alrededor de la marca. El cambio de logotipo fue resultado de la construcción de un sistema visual más cohesivo que incluye la creación de activos únicos, adicionales, como la tipografía que ayudará a los jugadores a reconocer a Riot Games de forma más fácil, aunque se modernizó la marca, Riot Games quiso mantener el espíritu original del puño, ¿todos recuerdan? Riot Games tiene un puñito y dejar claro que los juegos de Riot Games siguen siendo núcleo principal. Además, pues la compañía anunció que todos los logotipos actualizados de Riot Games y todos los recursos adicionales de prensa, pues podrán encontrar en la nueva página de medios www Riotgamesmedia.com. Los usuarios solo deben iniciar sesión y crear una cuenta para acceder a los nuevos recursos de la editorial. Súper bien. Super chévere, porque así nos va a facilitar el mundo, nos va a facilitar la tarea de ir a buscar todo lo que sucede con, eh, con, con Riot Games. Entonces ahí está, pues al registrarse para obtener una cuenta, los usuarios podrán acceder al sitio en cualquier momento y recibir alertas cuando se realicen nuevas actualiz actualizaciones del mismo. Nos va a tener mucho más cerquita a Riot Games con lo que sucede. Y por otra parte quiero contarles eh, sobre Song of Nunu de eh, a League of Legends History. Es como una especie de documental, cierto. Riot Games también reveló información nueva sobre varios de sus próximos lanzamientos. Song of Nunu eh, estará disponible, eh, pues, obviamente, para este año y el estudio desarrollador Tequila Wars reveló que reveló esta semana un primer vistazo del juego en este mini documental este entremecedor juego de aventuras de un jugador que llegará a Nintendo, a Switch, a Xbox Series X y S, Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5 y también para PC a través de Steam. Eh, y eh, go.com y Epic Game Store. Tiene como protagonistas a los queridísimos campeones Nuno y Willum que se embarcarán en un viaje épico para encontrar la madre de Nuno. Ahí está el nuevo juego que se lanza eh, Riot Games y bueno, que sigan muy atentos a lo que es toda la parte de eSport. Y bueno, continuamos con nuestro invitado. ¿Sigues por aquí, mi queridísimo? Claro, claro que sí. Bueno. Eh, de pronto ya para, para, para ir finalizando este grandioso programa cuéntanos ya qué se viene para ti que tienes pensado con este mundo de videojuegos eh, porque es, la verdad eh, yo aplaudo tu labor como streamer que es algo diferente son videojuegos colombianos latinoamericanos y obviamente eh, que podamos seguir colaborando en conjunto tanto frecuencia gamer como contigo y que de cierta manera abramos más espacios para nuevos juegos latinoamericanos y colombianos? Pues sí, claro, claro. No, pues eh, la idea es primero seguir abordando lo que son los videojuegos eh, colombianos y latinoamericanos. Eh, lo que quiero es como eh, seguir aportando al, a, al canal es un poquito más de información eh, sobre, sobre el desarrollo de los videojuegos aquí en Colombia en cuanto a estadísticas y en cuanto a estos aspectos que también es difícil encontrar. ¿sí? Uh -huh. En, por ejemplo, el, el último por ahí reporte que habla un poquito y toca como sobre información sobre Colombia y Latinoamérica en videojuegos es un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que es, se titula Los juego, los videojuegos no son un juego y a, uh -huh. dan mucha 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 información sobre cómo va la industria. Eh, de Colombia y de Latinoamérica en el tema de videojuegos y aún así ese, videoju ese videojuego ese videojuego ese documento se queda muy corto sí. en cuanto a información que ofrece sobre los estudios que hay en el mercado latinoamericano pues eh, trabajando eh, ya en esta industria pues tan, tan poderosa no entonces lo que yo quiero es seguir dando a conocer por ejemplo también estos aspectos de la industria de videojuegos cómo se está desarrollando y creciendo en Colombia seguir mostrando más videojuegos, porque es que realmente hay muchos, muchas ideas, muchas en desarrollo, que, que, por ejemplo, uno a veces le pregunta a la gente, no sé, dime algunos videojuegos que conozca y pues por lo general le van a, a dar los videojuegos que uno ya escucha siempre, ¿no? Pero uh -huh. uno le dice, dime algún videojuego colombiano que conozca, y... sí. <laughs> Entonces, Total. ahí se da cuenta que la idea es llegar a la gente uh -huh. mostrándole estos videojuegos que la gente también se motive a conseguirlos, a comprarlos, a probarlos, que la gente también, que las mismas industrias se motiven a darse a conocer más, porque de pronto uno entiende que muchos chicos tienen unas ideas geniales, unos, eh, eh, unos productos de pronto ya que han participado en Jams y todo, y uno dice... Eh, Muéstrenlo, o sea, o síganlo, continúenlo, y de pronto la, la pena, el que dirán, el no tenemos suficiente gente o el dinero, se convierten en obstáculos a veces. Uh -huh para mostrar eso. Y más aún cuando de pronto son personas que, eh, digamos, tienen buenos estudios en programación, han estudiado por sí mismo también desarrollo de videojuegos con varios motores gráficos, pero de pronto también no cuentan como con gente o con personas que de pronto estén dedicadas más al marketing, a esto para darlos a conocer, para decirles, mire, tenemos que desarrollar eh, un, eh, una página web, darlos a conocer en redes, etcétera, etcétera. Entonces a veces se quedan como muchos juegos y muchas personas con talento por allá escondidas y hay que también decir, venga, no, muestren lo que tienen y a ver, o sea, mostremoslo. <laughs> muestren, por favor, todo el talento que tienen, señoras y Ajá. señores. <laughs> sí, sí, sobre todo que, eh, o sea, en Colombia hay demasiado talento, lo que pasa es que a veces, sí, a veces... No hay muchas oportunidades, y precisamente por eso, porque no están los espacios donde se habla de cómo esta industria va creciendo. Uh -huh. Creo que los obstáculos empiezan desde la casa, cuando tú le dices a tu mamá o a tu papá, no, es que yo me voy a poner a hacer un, un videojuego. Y te van a decir, como que, ¿qué? ¿What? ¿Cómo así? ¿Cómo así? <laughs> sí. Sí, se la sí, va a sí, pasar sí, jugando, o sea... no sé qué, pero realmente eh, esta, esta industria está creciendo cada vez más. Eh, por supuesto, desde la parte educativa muchísimo más. Cada vez universidades se van sumando a abrir pregrados que tienen que ver con esta industria. Entonces creo que, que todos vamos por un muy buen camino. Ah, así es, mi querida Aleja. Y creo pues que ya con eso cerramos. Eh, Fide, por favor, las redes sociales, el canal para que vayan y te sigan a ti y dónde te pueden encontrar. Bueno, pues en YouTube me pueden encontrar como el Fideliviris. Y ya mis demás redes sociales me pueden encontrar tal y como aparezco aquí, FIDEBLIGHTMEET, solo colocan arroba en Instagram, arroba en Twitter, arroba en Twitter, solo coloquen es el nombre. Imperdible. Es imperdible. sin no imperdible, no hay lo, problema. No claro que sí. Ajá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nuestro querido FIDE. Muchas gracias también a Carlos, que está por ahí. Muchas, muchas, muchas gracias. Aleja también, gracias por acompañarnos a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden acompañarnos, que pueden escribirnos a través de las diferentes redes sociales, ya sea para una entrevista o ya sea para estar en alguno de los espacios, talleres y charlas que estamos haciendo con Valle del Software. Y bueno, ya aquí finalizamos este grandioso programa de hoy. Es momento de dejar el control en la mesa y desconectarnos. Porque aquí finaliza Frecuencia Gamer. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.